Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya que dentro de poco se va a estrenar la nueva película de Death Note, que se llama El Nuevo Mundo, he querido hacer un reunboxing de esta edición que me compré hace bastantes años de las primeras dos películas japonesas. La primera película adapta del capítulo 1 al capítulo 9 más o menos del anime. En ella nos cuentan cómo un estudiante llamado Light encuentra una Death Note que ha lanzado el Shinigami Ryu. Esta Death Note tiene la cualidad de que si escribes el nombre de esa persona muere. Y en esta película Light tiene que ir aprendiendo las normas y experimentando un poco para ver cuáles son sus límites. También tenemos el personaje de L, que es el mejor detective del mundo, que empieza a sospechar de Light. En estas dos películas nos encontramos con que se han respetado todos los actores de doblaje de la serie de anime, por lo que si habéis visto el anime en castellano, las voces van a resultar muy familiares. La segunda película, titulada L, el último nombre, tiene varios cambios. En esta película vemos cómo Light casi engaña a L y empiezan a trabajar juntos para detener a Kira. Y también tenemos a Misa Mane, que también es la portadora de un Death Note. Y esta película, a pesar de empezar igual que en el anime, el final es completamente distinto. Si el anime hubiera terminado como termina esta película y se hubieran dejado de rollos de Nier, Melo y todas esas tonterías, el anime hubiera acabado como tenía que haber acabado. Aquí tenemos las dos portadas de las películas. Aquí está la primera, con Light. Y en la segunda tenemos la portada de L con bastante más personajes detrás. También tenemos un póster bastante chulo con las dos portadas de las películas, uno por cada lado y completamente traducido al castellano. Y aquí tenemos a Light y a L, y ahí al fondo, si se puede ver un poquito, está Ryu con la manzana. Luego tenemos un disco de extras, con extras muy, muy interesantes, con el making of, un montón de entrevistas muy chulas y muy recomendables si te gusta la peli y la serie. Luego también tenemos la banda sonora. La verdad es que de estas dos películas, sobre todo me quedo con la segunda. La primera es recomendable si no conoces nada del anime y quieres meterte en el mundo, pero la segunda tiene bastante más acción, más interesante, no se hace lenta para nada y ya os digo, tiene un final completamente distinto al anime. Y es que si el anime hubiera acabado como tenía que haber acabado, cuando tenía que haber acabado, hubiera sido, vamos, la caña. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!